Gracias, Marlon. Televidentes, muy buenas tardes. A continuación les daremos a conocer los hechos más relevantes que fueron noticia durante el primer trimestre del presente año en Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con una lamentable noticia para la música vallenata, que se dio a conocer la madrugada del viernes 6 de enero de 2023, cuando corrió la voz del fallecimiento del acordeonero barranqueño Víctor Rey Reyes a sus 58 años de edad en la ciudad de Bucaramanga, producto de una grave enfermedad que lo llevó a su deceso. Veamos la nota. En la madrugada de este viernes 6 de enero se conoció la triste noticia del fallecimiento del barranqueño Víctor Rey Reyes, víctima de una enfermedad terminal. Bueno, después de una serie de diligencias y de gestiones médicas, fui diagnosticado con un tumor maligno. Ya precisamente ayer en la ciudad de Bucaramanga me confirma el oncólogo, es un cáncer maligno. Y es algo de lo que no acostumbro hablarle a los seguidores. No es este el mensaje que uno como artista quiere transmitirle a sus seguidores, pero este es un caso excepcional y muy delicado por demás. Entonces, creo que como artista pues me asiste la obligación, asimismo la necesidad de comentarle a mi gente. Víctor permanecía desde hace 2 días recluido en el Hospital Internacional de la ciudad de Bucaramanga. Su muerte representa una gran pérdida para Barranca Bermeja y el folclor vallenato. Víctor Rey Reyes murió a la edad de 58 años de edad, dejando un importante legado musical en el vallenato por sus grabaciones y participaciones con Jesús Manuel, Miguel Morales, José Luis Ortiz, Iván Villazón, Silvestre Dangond y el Binomio de Oro, entre otros. Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a su esposa, hijos y demás familiares. Que mi Dios lo tenga en su santa gloria. Paz en su tumba. Este 24 de diciembre, Víctor Rey Reyes estaría cumpliendo 59 años de edad. Continuemos. Durante los últimos años, los hechos violentos han sacudido al puerto petrolero, pero el 8 de febrero del presente año, la muerte de Solángela Benavides Cortés, de 13 años, producto de una bala perdida, indignó a los barranqueños. En este hecho, un menor de 17 años también resultó herido. En el barrio Los Alpes de la comuna 6 de Barranca Bermeja, la comunidad se vio atemorizada al escuchar 6 disparos que retumbaron la transversal 46. Estos hechos ocurrieron a las 9 de la noche cuando niños jugaban por ese callejón sin salida. Allí se encontraba Sol Ángela Benavides Cortés, de tan solo 13 años de edad, acompañada de su amigo Eduard Alexander Velázquez Cárdenas, de 17 años de edad. La menor fue trasladada en primer lugar al Centro de Salud El Danubio y falleció horas después en la Clínica Magdalena. Esta es la calle en la cual se evidenció este episodio, una calle fría y sola, a la espera de que sus residentes puedan conocer la verdad de lo sucedido. La familia aún no se explica por qué estas personas arrebataron la vida de Sol, si su inocencia era jugar con los niños de la cuadra. Estas balas, que no eran para estos menores de edad, eran correspondidas a un hombre de nacionalidad venezolana que solo pasaba por el callejón sin salida y quien eludió la acción sicarial. Hoy recordarán a la pequeña Sol como aquella niña alegre y su pasión por bailar. En un tercer hecho que conmocionó a los habitantes del puerto petrolero fue el lamentable incidente en el que un menor de 12 años resultó herido en extrañas circunstancias, mientras al lado de su vivienda se llevaba a cabo un procedimiento policial. En horas de la mañana, en el barrio Oro Negro, comuna 6 del distrito, un menor de 12 años resultó herido en medio de un procedimiento policial que se realizaba al lado de su vivienda. El menor fue trasladado de inmediato a la Clínica Magdalena para recibir atención médica. Bueno, en un hecho que lamentamos, un hecho desafortunado, hoy en horas de la mañana, en el sector del barrio Oro Negro de la comuna 6, se presenta un hecho donde resulta un menor de 12 años lesionado con arma de fuego. Estaban apoyando una diligencia de registro y allanamiento en el sector. Estaban en actividad de prevención por si necesitábamos que llegaran al lugar por alguna situación especial allá. Aquí, el uniformado que comento que fue capturado, él fue el que recogió al menor. Lo trajimos de manera inmediata aquí a la clínica. Se le brindó pues los primeros auxilios de manera inicial. Y claro, todo el acompañamiento a la familia del menor, nuestra solidaridad.
un familiar del menor narró lo sucedido minutos antes del lamentable hecho, donde al parecer al uniformado se le accionó el arma de fuego accidentalmente. Nosotros estábamos haciendo aseo en la casa y resulta y pasa de que yo mando al niño a que saque el tapete afuera. Desde la mañana había estaban en un operativo, la policía al lado de la casa, y cuando el niño sale y yo salí detrás de él, yo escuché el disparo y el niño cayó al piso, pero yo no me di cuenta de dónde. Cuando me di cuenta estaban los policías al lado. De una vez ellos dieron la vuelta en el vehículo y lo remitieron para acá, para la clínica. Ya la noticia es que nos dieron que el niño está estable y pues esperamos que el niño se recupere realmente, que es lo único importante, que es la salud del niño. El coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, aseguró que se trataría de un uniformado perteneciente a la unidad de reacción del Gaula de la policía. Quiero pues informarle a la comunidad que estamos en todo el proceso investigativo. En estos momentos resulta un uniformado capturado por lesiones personales. En estos momentos está en el proceso de judicialización. Por transparencia del caso, le pedimos al Cuerpo Técnico de Investigación que realizara todas las actividades de inspección en el lugar de los hechos. Reitero, lamentamos el caso. Lo que reitero es que tratemos, oremos mucho por este menor, y que estamos colocando la cara como policías, como comandante del departamento. Se conoció que el menor fue estabilizado para posteriormente ser remitido a la ciudad de Bucaramanga, un hospital de mayor nivel. Estos fueron los hechos más relevantes que fueron noticia durante el primer trimestre del presente año en Barranca Bermeja y la región. Marlon, continúe usted con más información en Enlace Noticias.